En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, les quiero invitar en este día para que podamos reflexionar en esas palabras sufrientes de Jesús desde la cruz. Y que en la meditación y en la reflexión de cada una de esas palabras, cada uno de nosotros también y la humanidad entera nos veamos reflejados. Dispongámonos con un corazón dócil y abierto para escuchar su palabra. Primera palabra. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. En estos días de incertidumbre, en estos días de cuarentenas por la pandemia que nos afleja, hoy Viernes Santo poniéndonos bajo su protección, contemplamos con mucha fe y esperanza a Jesús nuestro Señor que se entrega a la muerte por nosotros. Y en ese silencio... Contempla la miseria humana que se expresa en la soberbia, en la ambición, en el egoísmo, en la envidia, que son causa y origen de tanto sufrimiento por todas esas actitudes de aquellas personas que no aceptaron a Jesús como Mesías, que no acogieron sus enseñanzas, que no acogieron ese amor y que no creyeron en Jesús. Por eso cometieron el gran error de condenar a muerte a un inocente, la peor injusticia contra la dignidad de una persona. Sin embargo, Jesús contempla y comprende esa pobreza y esa miseria que malogra al ser humano que lo disfigura, siente mucha lástima, se compadece. Por eso, rompiendo ese admirable silencio, dirige a Dios su Padre aquella entrañable y sublime petición. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Nuestro Señor Jesucristo, en medio de su inmenso dolor, y de su inmenso sufrimiento, colgado en la cruz, con esta asombrosa actitud de perdón y de compasión, hace triunfar el amor sobre el odio, la compasión y la misericordia sobre la maldad y así ha demostrado una vez más cuánto nos ama. La cruz, queridos hermanos y hermanas, desde aquel momento se ha convertido en trono del amor compasivo y misericordioso de Dios. Te imploramos, Señor, que detengas la pandemia que está causando tanto sufrimiento en el mundo entero. Te pedimos, Señor, que ilumines a los científicos para que encuentren esa medicina que ponga fin a este flagelo. Bendice. Y fortalece a los profesionales de la salud y a todos los que asisten a cada una de esas víctimas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Segunda palabra de Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos tres hombres con sufrimientos particulares allí en el Gólgota. Cada sufrimiento es diferente, la misma pena por causas distintas. El gran problema es que esos sufrimientos no nos duelen tanto. La imagen de Cristo es la que más suele doler, pero muchas veces. Miramos un sufrimiento al margen de los sufrimientos que están a nuestro lado. Sin embargo, cuando miramos aquel mismo sufrimiento, cuando miramos el sufrimiento del otro, también estamos mirando el sufrimiento de Jesús. Solamente quien está en la cruz y reconoce su cruz y puede reconocer la cruz de Cristo, puede reconocer en ese condenado a muerte a un Dios. Son tres cruces que existen en ese calvario y nos hemos acostumbrado a ver solamente una. Creo, mis queridos hermanos y hermanas, que es momento de no olvidar esas dos cruces que representan a los miles de cruces que están allí. ¿Cuántos hermanos y hermanas crucificados existen hoy? ¿Cuántos presos? ¿Cuántas mujeres violentadas? ¿Cuántas situaciones de dolor existen hoy? Hoy estarás conmigo en el paraíso. No es tan solo una promesa. Es la presencia de un Cristo que está entrando hoy a tu hogar, que te está diciendo en medio de tu dolor, en medio de tu soledad, en medio de tu aislamiento, yo estoy contigo. Que esta palabra siempre resuene para nosotros como una palabra esperanzadora. Amén. Tercera palabra de Jesús: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Cristo, ve aparecer entre la gente aquella mujer preciosa de Nazaret. Es su madre María, la bendita entre todas las mujeres. Era necesario este encuentro en el camino hacia el Calvario porque solo su madre le daría fuerzas para llegar al final. Ella trae una cara de primavera hermosa. Le acompaña también el discípulo amado, el más joven de los discípulos, San Juan, aquel discípulo que conocía muy bien el corazón de Cristo y supo enseguida que Cristo lo quería ver cerca de su madre, que también estaba sufriendo, pero ella quiere estar al pie de la cruz porque es madre. Y hoy quisiera dirigirme entonces a todas aquellas madres, a ti querida madre que me ves y que me escuchas, para que pongas todos tu sufrimiento, todos tus dolores en relación a sus hijos en manos de la Santísima Virgen María. Ella les va a enseñar a convertir todo ese dolor en una ofrenda agradable a Dios. Madre nuestra, escucha las súplicas de todos tus hijos en este momento de dolor que estamos pasando, víctimas de la pandemia, del COVID. Cuida y recompensa a todos aquellos que exponen sus vidas para protegernos. Son ellos los Cristos de hoy, que están vestidos de verde, de azul o de blanco en los hospitales. Los Cristos que salen en las madrugadas para abastecer los mercados y que nosotros tengamos pan cada día. Los Cristos que cuidan nuestras calles para que nada malo nos pase a nosotros. Y cuida también a tus Cristos en la tierra, a tus sacerdotes, a tus seminaristas en nuestras diócesis. Mueve el corazón de los jóvenes en este tiempo difícil para que no perdamos nunca el deseo de llevar el gozo del Evangelio de tu Hijo Jesús. Amén. Cuarta palabra. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Acaso no es este el grito que hoy resuena en los rincones de nuestra tierra? ¿Por qué nos has abandonado, Señor? Ante el dolor, ante el sufrimiento, ante la enfermedad, ante la muerte, ante el desconocimiento de la pandemia, que aún no acabamos de asumir, gritamos a Dios. Le preguntamos desconcertados a Dios: ¿Por qué nos has abandonado? Pedimos, re pedimos respuestas, le pedimos cuentas, pero no las hallamos. Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado? Grita el contagiado con el virus que batalla contra la enfermedad y sus síntomas. También es el grito de tantos que están perdiendo a sus seres queridos y no pueden ni siquiera despedirse de ellos. Y no escuchamos esta queja en tantas familias que no tienen recursos que necesitan salir del aislamiento para poder seguir viviendo. Las palabras que Jesús pronuncia y que recogen los evangelios están en idioma arameo, Eloí, Eloí, Lemasa, Algunos estudiosos indican que la traducción más correcta no sería ¿por qué me has abandonado? sino más bien ¿para qué me has abandonado? La diferencia puede parecer un detalle intrascendente, pero nos permite ampliar la mirada, ir más allá del dolor que sentimos o superar el riesgo de quedarnos atrapados en un pedir cuentas a alguien por nuestro sufrimiento. Al preguntar, ¿para qué?, ocurre esto que vivimos y podemos abrirnos a un sentido mayor. Es muy posible que el dolor que nos causa la enfermedad de la pandemia, del coronavirus o de cualquier otra enfermedad como la pobreza y la injusticia no tenga un porqué, un sentido que lo explique del todo. Pero sí pueden tener un para qué, una finalidad. Un horizonte que estimule nuestra solidaridad, que avive nuestra confianza, que refuerce nuestra unión, que nos haga más humanos, más creyentes y más compasivos. No podemos preguntar por qué Cristo pronuncia ese grito tan humano si Él es Dios. Porque Él ha querido ser uno de nosotros porque ha asumido todo nuestro dolor y toda nuestra humanidad. Desde que Dios se hizo carne en la persona de Jesús, hemos quedado especialmente vinculados a Él en su humanidad, pues se ha hecho uno de nosotros, formando verdaderamente con Él un solo cuerpo. Pero somos nosotros los, los que dudamos en atribuir a Jesús esas palabras, porque deseamos un Dios todopoderoso, sublime, contemplándolo solo en su excesiva divinidad y nos cuesta aceptar la idea de verlo humillado. Es entonces, hermanos, cuando debemos renovar nuestra fe y pedir, comprender que aquel que tantas veces hemos contemplado, en su condición divina, se ha asemejado en toda nuestra humanidad, se ha identificado con nuestra manera de ser, se ha humillado hasta morir como nosotros y por nosotros en la cruz. Amén. Quinta palabra. Tengo sed. Jesús manifiesta su sed al comienzo de su misión a una mujer samaritana y al final de su vida a un soldado romano. A mí me llama profundamente la atención que ambos son extranjeros, tanto la mujer como el soldado. Ambos son para el pueblo de Israel considerados impuros y sin embargo Jesús se fija en ellos. La sed de agua que padece Jesús es signo de otra sed más profunda, la sed de la verdad y la justicia, la sed de la paz que hoy está presente en medio de nosotros, la sed de la libertad, la sed de ser acogidos, tantos millones de migrantes en el mundo buscando por todas partes dónde vivir dignamente. La sed del amor y la sed de la vida. Hay tanta sed de vida en esos niños que son abortados. Hay tanta sed de vida que tan, de tantos que viven oprimidos, hambrientos. Hay tanta sed de vida en tantos sectores concretos de nuestra sociedad. Y Jesús tiene sed de justicia para todas las víctimas inocentes. Jesús tiene sed de aquellos que alcanzan realmente la vida. Que con tu ayuda, Señor, podamos crear fuentes de agua, fuentes de vida para que no falte el agua real y concreta en cada hogar de cada una de las naciones y del mundo. Pero ayúdanos a saciar esa otra sed profunda y ayúdanos a que podamos entregarle nosotros, la comunidad de creyentes, esa agua viva que muchos hoy necesitan. Amén. Sexta palabra, todo está consumado. Frente a esa palabra tan fuerte y llena de contundencia, es necesario preguntarnos, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice que todo se ha cumplido? Jesús enseñó a compartir y compartió lo que él tenía. Aquel que no tenía dónde reposar la cabeza, entregó lo que tiene, la misericordia, el perdón, la gracia, todo lo que tiene su vida, la entrega en la cruz. Por eso todo está cumplido. Mirar al crucificado y escuchar que desde lo alto de la cruz predica la buena noticia, que todo ha cumplido no puede dejarnos hundidos en una contemplación inerte. No perdamos tiempo, hermanos, y dediquémonos a cumplir como Jesús nos enseña a cumplir la perfección del amor, como dirá la gran Catalina de Sena, limpiados por la entrega de Cristo crucificado y comencemos una nueva vida con la esperanza de que vuestras culpas son redimidas en la sangre y en el fuego del amor. Amén. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo se ha terminado. Y aparentemente es la hora de tiniebla. La confianza de Jesús al Padre es absoluta y se hace realidad. El Padre nuestro, hágase tu voluntad. Nosotros también estamos llamados a cumplir esa voluntad del Padre, aprender como Jesús a fiarnos solamente de Dios. El Papa Francisco, ha insistido incontablemente en que debemos pedir la gracia de encomendarnos a sus manos, de fiarnos de su guía y de su presencia misericordiosa. En medio de la prueba, Jesús nos enseña a abrazar al Padre, porque en la oración a Él está la fuerza para seguir adelante en el dolor. En medio del esfuerzo, la oración es alivio. La oración es confianza, la oración es consuelo. Cuando crucificado todos lo abandonan en medio de la desolación interior, Jesús no está solo, Jesús está con el Padre. Todo el amor de Cristo está también en nuestros hermanos y hermanas y esto debe inspirarnos respeto y aprecio entre nosotros. Necesitamos hermanos como cristianos y creyentes, promover la cultura del respeto y del aprecio al prójimo. Todo tipo de violencia impide y destruye el amor de Dios. Se debe luchar contra toda violencia, especialmente la de las personas más vulnerables. Y me refiero a la llaga social que tenemos también en todo nuestro mundo. La violación y la llaga social por la violencia contra las mujeres, contra los niños y contra los ancianos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Son palabras de plenitud, son palabras que nos ayudan a comprender que en la cruz Dios se revela como ágape, como amor que se dona, como un amor que no espera reciprocidad. Un amor que redime el sufrimiento y lo glorifica. Que al meditar estas siete palabras de sufrimiento de Jesús, cada uno de nosotros podamos seguir contemplando íntimamente sus llagas, la de sus pies, la de sus manos y la de su costado. Que en el día de hoy, hermanos y hermanas, esta meditación de esa última palabra de Jesús en la cruz nos enseñen a cada uno de nosotros a amarlo más y a servirlo mejor en los hermanos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.